Hola, ¿cómo están, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Breath of the Wild, continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Como podrán darse cuenta, tengo algunas modificaciones que no tenía al terminar el capítulo pasado, porque pues para avanzar en este juego ya saben que se tiene que estar explorando muchísimo el mundo libre. Tendríamos que hacer como 200 capítulos de Zelda si hiciéramos toda la exploración del mundo libre, así que eso yo lo estoy haciendo fuera de los gameplays. En los gameplays nos vamos a enfocar únicamente a seguir la alineación de la historia, y haremos directos en los que, si yo veo que siguen teniendo mucho apoyo los capítulos, vamos a hacer directos en los que vamos a explorar el mundo libre. Vamos a hacer tipo let's play. Y también lo que me gustaría hacer en los directos, vean la cantidad de santuarios que tengo descubiertos. Aquí hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O sea, hay una cantidad extrema de santuarios que tengo ahí explorados. Por aquí me morí, no me acuerdo ni cuándo, pero me morí. La cosa es que tenemos un montón de santuarios que explorar, y eso yo quiero hacerlos en un directo. Así que yo les pediré de muchísimo favor que, si les gusta la serie de The Legend of Zelda, dejen su like aquí en la parte de abajo, para que, si tenemos mucho apoyo, el siguiente video va a ser un directo de The Legend of Zelda, en donde vamos a estar conquistando santuarios y explorando el mundo libre, a ver qué nos encontramos. Por lo pronto, aquí estoy con este señor. Se llama Domayo. Qué nombre tan feo. Me dice de una fuente de la granada. O sea, me habla de una fuente de la granada, y le voy a decir que me muestre el lugar para que me lleve hacia donde está. Ah, mira, por lo menos sí corre el viejito. Yo pensé que se iba a ir caminando con toda la lentitud del mundo. Pero, viejito, corra más rápido. O sea, yo entiendo que lleve una mochila llena de basura, pero vea, corro más rápido que usted, y eso que ni siquiera estoy corriendo, estoy trotando. Le voy a dar ventaja, mire, 5, 4, 3, 2, 1, y lo alcanzo. ¡Uy, uy, viejito! ¡Uy, que lo alcanzo, eh! ¡Ay, ya me cansé! ¡Lo alcanzo, eso! ¿Ya mero llegamos? No. ¿Ya mero llegamos? No. ¡Uy, un conejo rupia! ¡Un rupianejo! Estos conejos, si les das un buen flechazo, te dan un montón de rupias, así que ahí va uno. Y no, ya, es el único flechazo que le alcancé a dar, porque tengo nada más una flecha, es lo que me queda. Así que no creo atinarle. No, no le atiné. No, bueno, no tuve tiempo de atinarle el otro flechazo. ¡Oh, ya hay otro rupianejo por ahí abajo! ¿Lo vieron? ¡Ah, caray! Vi como las astas del rupianejo. Rupiaconejo. Rupianejo se llama, creo, ¿eh? Creo que esas cosas se llaman rupianejos. Y si les das un flechazo, te sueltan unas cuantas rupias, lo cual me viene muy bien. ¿Listo, señor Domayo? No me diga que ya se cansó. Estoy agotado. Por mucho que me pese, mis piernas ya no son tan jóvenes como para aguantar este ritmo. La fuente de la granada debe estar en el camino que lleva hacia el santuario, estoy seguro. Hacia allá del santuario. Ok, gracias. Quiere que le lleve una foto de la fuente de la granada que está por esta zona. Vean esa plantota que está ahí. ¿Se dan cuenta? Esa plantota que está justo allí delante. También un detalle importante para los que estén jugando Zelda y no sepan, no hayan descubierto las fuentes de la granada. Todas las fuentes están cubiertas de materiales muy premium, como esto que es la campana muda. Son plantas. Cada fuente de la granada está cubierta por flores muy, muy raras. Así que no estaría de más dar la vuelta y agarrar todas las que te puedas llevar. También a veces, y esto nada más es a veces, miren, estas zanahorias, por ejemplo, también son muy valiosas y sirven para hacer platillos bastante, bastante buenos. A veces, no siempre, vas a llegar a una fuente de la granada y te vas a topar con que hay hadas volando alrededor. Y de hecho, yo aquí tengo unas. Para los que no sepan para qué sirven las hadas, aquí tengo tres. Las hadas, cuando te llegan a matar, si en algún, ¿qué pasó? Si en algún momento te llegan a matar porque te descuidaste o por lo que sea, automáticamente sale una de esas hadas y te revive y te rellena la vida con 5 corazones, creo. Así que siempre tener a unas cuantas hadas en la alforja no está de más. Señora, la fuente de la granada, me dijeron que era aquí. Disculpe. Much. No hablo su idioma, habla español. Muchacho, escucha mi ruego. Ok. Soy la granada, Sedja. Sedja. Ok, suena medio macabra, señora. ¿Se siente mal de la garganta, como yo? ¿Quiere que le traiga un tecito, algo? Este lugar fue antiguamente una fuente de gran belleza, pero con el paso de los años fui recibiendo menos y menos rupias, hasta el punto de perder mis poderes. Ahora resulta que necesita rupias para tener sus poderes, ¿no? Me pide 100 rupias. Si le doy 100 rupias,
le devuelvo su poder, entre comillas, aunque yo creo que esto más bien es puro negocio. Pero necesito a la granada. Ahorita les voy a enseñar para qué la necesito. Pero vamos a... ¡Eh! Todavía me las arrebatas y ni gracias. Ah, no, sí me dijo gracias. ¡Ah, mis poderes queridos! ¡Poderes! ¡Vuelven a fluir! De nada, señora, de nada. Es un gusto. Un gustazo. Un gustazo. Ay, mira, ya le cambió la voz ahora sí. ¡Ah! Ah, para eso quería las rupias, ¿no? ¿Para su joyería? ¿Acaso quería las rupias para la joyería, señora? ¡Ah! ¡Qué maravilla volver a respirar el aire fresco! Estaba demasiado tiempo aquí encerrada. Gracias a tu generosidad he podido recuperar mi poder, por ello debo compensarte como es debido. ¿Qué podría ofrecerle un muchacho como tú? Ya sé, ¿qué te parece si refuerzo algunas de tus vestimentas? Me parece muy bien, señora. Lo único que no sé si tengo suficiente es que me va a pedir materiales, y sí los tengo. Gracias a la exploración del mundo libre, puedo reforzar mi armadura. Me pide 5 vísceras de Bokoblin, 3 vísceras de Bokoblin y 5 gelatinas chuchu, que sí tengo, así que refuércele, señora, ándele. Ándele, que no la salvé en vano, Que valgan la pena mis 100 rupias. Ahí está, reforzada mi ropa. Y tenemos mis grebas ilianas. De 4 de poder pasaron a tener 7 de poder. Muy bien. Ya está hecho. Ahora estarás más protegido. Por cierto, si refuerzas vestimentas que formen parte de un conjunto, quizás obtengas una nueva habilidad al ponértelo. ¡Órale! O sea, si me pongo todo el conjunto completo, es a lo que se refiere. Aquí me pide simplemente 5 cuernos de Bokoblin. Me los voy a poner. Definitivamente tengo cuernos de Bokoblin, tengo de sobra. Esos no los necesito para nada. Ahí está, capucha Ileana. Y ya es todo. De hecho, ya no puedo... ¿Hasta la próxima? Sí, ya se despidió porque ya no tengo más ropa que reforzar. A menos que aprovechando que estamos cerca de la aldea de Kakariko, me diera una vuelta a ver si me puedo comprar el peto de una vez. ¿Ustedes qué dicen? ¿Me compraré el peto de una vez? Yo creo que sí, Yo creo que no estaría de más comprarme el peto o comprarme una camiseta, algo, lo que sea. Vean, estos escudos están bien fuertes, Escudo Bocodragón. Me costó un cohete conseguirlos, pero a fin de cuentas los conseguí. ¿Cómo he sobrevivido con 4 corazones hasta ahorita? No lo sé. Ya en este punto, con todos los santuarios que tengo descubiertos, ya debería de tener como unos 6 o 7 corazones mínimo. Pero bueno, me las he arreglado para conseguir las cosas que llevo hasta ahorita. Esta lanza es la onda, Esta lanza definitivamente es la onda. Ahorita vamos a la tienda de ropa. Vean cómo se laguea. O sea, volteas hacia acá y se laguea tremendamente el juego. Deberían de arreglar eso, Un poquito de optimización, Nintendo, por favor. Gracias. Ahora vamos acá. Está esta, que es la armadura Sheikah. Da sigilo, pero únicamente da 2 de armadura, así que no me gusta del todo. Y esta da 3. Pero ¿saben qué? No me gusta tanto esta. Creo que mejor nos vamos a teletransportar a Atelia, que está de este lado. Está la aldea de Atelia. Y aquí es donde podría conseguir la otra... El peto, que creo que es más poderoso que los que están aquí, así que vamos a teletransportarnos a este sitio. ¡Listo! ¡Vamos llegando! Me cargó más rápido de lo que esperaba. En serio, que la Nintendo Switch... bueno, lo que es The Legend of Zelda, las pantallas de carga cargan muy rápido, muy rápido. Esa es una cosa que se agradece muchísimo. Pero me agarró sonándome la nariz. Cargó tan rápido que ni chance me dio de limpiarme la nariz porque... No sé si se me escuchará, pero estoy un poquito constipado estos días, así que probablemente llegará un punto en el que van a escucharme que hablo todo gangoso y ya no voy a poder hablar bien. Pero es por eso, porque estoy un poquitito nada más constipado. A ver, ¿dónde está la tienda de ropa? La tienda de ropa, tengo que pasar por arriba del molino este que está aquí. ¡Bien! Y luego paso por en medio de las hélices, perfecto, ¿ven qué puntería? Puro parkour arriba de los techos. Espero que la gente no se moleste. Aquí hay una posada para dormir. Aquí hay una fogata para descansar. ¿Dónde está la de ropa? La de ropa creo que está justo en la entrada. Oye, este no lo había visto. ¿Este de qué es? Hola, señor. ¿Aquí qué vende? ¿Me puede decir? ¡Buenas, buenas, buenas! Bienvenido. El soplo de color. Ah, ok, ya me acuerdo de esto. Esto es para teñir la ropa de color. Ahorita regresamos. Si consigo lo que quiero, que yo creo que sí,
Es lo más probable que sí lo voy a conseguir. Regresamos allí a ver si teñimos mis ropas de colorcito. A ver, esto da 5. No, da 3. ¿Y esto qué da? Esto da 4. De hecho, hasta me conviene comprarme el casco iliano, porque se ve que también está muy bueno. Pero me voy a poner esta por lo pronto. 250 rupias. Bien. Armadura iliana. Perfecto. ¿Y esto? Ya no me alcanza. Ya me quedé pobre. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, me pondré el peto. ¡Uy! Ya parezco todo un guerrero, ¿eh? ¡Parezco todo un guerrero, señora! Este, ¿me podría comprar algo? Fíjese que me acabo de quedar pobre comprándole cosas a usted. Así que necesito venderle cosas, a ver si tengo algo de valor. Ya no... ¡Ay, no! Sí tengo, mira. Voy a venderle todas estas. Venderle todas. Bien, 90 rupias. ¿Con eso me alcanzará? Creo que no, ¿eh? Creo que cuesta 250 rupias. Tengo estos ópalos. También se los voy a vender todos. ¿Por qué? Porque ahorita no los necesito, realmente. Los ópalos y las... y, bueno, las gemas en sí, ahorita no las necesito. Las únicas que definitivamente no me conviene vender, porque más adelante se pueden ocupar, son los rubíes y los topacios. Y creo que aquí tengo un zafiro, sí, aquí lo tengo. Pero esos los voy a guardar para más adelante, porque puede que más adelante los necesite. Así que gracias, señora, por comprarme todas mis gemas preciosas. Me acaba de dejar pobre, se lo agradezco. Y vamos a comprar el casco iliano, que se ve que también está muy, muy choncho. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué pasa si me pongo toda esta armadura completa? A ver, ¿me la equipo? No, no pasa nada. Si me equipo esta armadura completa no pasa absolutamente nada. Simplemente se ve bien, se ve chido. Y hasta allí. Estamos de regreso en Kakariko. Bueno, en las afueras de Kakariko. Porque aprovechando que ahora tengo nueva armadura, ya tengo el peto, tenemos que reforzarlo. Aprovechando que tenemos a la granada, hay que aprovecharla al máximo a esa señora. Ujule, ya me cansé. Se me olvida que no debo correr tanto. A ver, vamos así, deslizándonos. Nah, este escudo no sirve para deslizarte. Para deslizarse no hay como el escudo iliano, definitivamente. Vamos a llegar aquí a la fuente y a decirle a la señora que por favor me refuerce mi armadura. ¡Hola, señora! Qué guapa se ve el día de hoy, ¿eh? Sí, esas joyas le quedan muy, muy bien. Ahora, quiero que me refuerce, por favor, el peto, principalmente. Me pide vísceras de Bokoblin. Usted refuércele, refuércele, señora, con ganas. Y el casco de una vez, por si algún momento se ofrece. El casco en realidad solamente es uno. Tiene uno más de fuerza, bueno, de defensa, que la capucha esta. O sea, esta es 5. Cuando la reforcé se hizo 5. Si refuerzo esta se hace 7. Oh, si refuerzo esta se hace 7, ¿no? Entonces sí me conviene más llevarme este casco que llevar la capucha. Aunque les diré que a mí me gusta más cómo se ve la capucha. Podría sacrificar, seré capaz de sacrificar la defensa por el atractivo. Porque para mí se ve mejor Link con la capucha que con... Bueno, me la voy a poner por lo mientras. Ya más adelante la cambio si veo que no me agrada. ¿Habrán aparecido más zanahorias? Las zanahorias sí me interesa llevármelas, porque cuando se trata de cocinar es uno de los mejores ingredientes que puedes tomar. Y al parecer, nope, ya no hay nada de zanahorias. Pero aquí tenemos otras plantas que sí sirven. Campana muda. Estas no sirven de mucho que digamos. Bueno, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora que ya tenemos nuestra armadura reforzada? Creo que es hora, momento, de que nos... ¡Oh! Rábano Lozano, muy bien. Es momento de que nos aventuremos a un lugar más, más peligroso. Yo ya me he aventado a algunos lugares peligrosos, pero ahora que estoy bien reforzado, creo que me puedo meter con mucha más confianza. Aparte, creo que Darkanthos está por aquí, que de hecho no se los he presentado. Creo que no les he presentado a Darkanthos y está por aquí en algún sitio. Déjenme ver dónde está. Darkanthos. No me escucha. Está demasiado lejos. A ver, pero está por aquí, ¿no? Sí, está por este lado. Creo que lo mejor será que vayamos a esta zona. De hecho, aquí tengo marcado un glifo en donde hay un santuario que tenemos que descubrir. Entonces, creo que voy a ir hacia aquella ruta. Pero para llegar acá... yo creo que me voy a teletransportar. Pues miren, de hecho tenemos aquí... Vamos aquí. Me voy a teletransportar a este santuario. Voy a sacar a Darkanthos y de allí vamos a hacer la ruta hacia el punto que tengo marcado en el mapa. ¡Listo! Les presento al fabuloso Darkanthos, que es mi segundo caballo, aunque prácticamente no es diferente a Linker. Los dos tienen la misma cantidad de... ¡Uy! ¡Ahí hay una persona en peligro! ¡Ahí hay una persona en peligro! Los dos tienen la misma cantidad de resistencia, de daño y de todo, así que
No es como que sea más poderoso que el Inker, ¿saben? Son básicamente iguales. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No te metas con los inocentes. Es difícil de controlar, ¿eh? Es difícil de controlar el caballo a esta velocidad. Vamos, 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 que se lo suenan a este. Vamos, vamos. ¡Oh, que la! ¡Apúntales bien! Es que apunta al que quiere. Apunta al que se le pega la gana. Ya dejaron inconsciente a uno. No puede ser, ¿eh? No puede ser esto. ¡Bien, muerto! Matamos a uno. ¡Uy, bájate, bájate, bájate! ¡Oh, ya le metieron un zarpazo! Le acaban de meter un zarpazo a Darkantos. Bien, me quedé con un boomerang lisal. ¡Uy! ¡Qué bonito! Otra visera de Bokoblin, la acabo de recuperar. Oiga, ¿está bien, amiga? ¡Levántese! ¡Soy su héroe! La acabo de salvar. Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos, ¿no? Es como que la salvé por completo. ¿Dónde quedó el otro? ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Me faltan vísceras de Bokoblin! Aquí hay otro arco lisal. Que el arco lisal es más débil que el arma que tengo ahorita, así que creo que no la voy a sacrificar. Y a Darkantos creo que le hizo mucho daño el espadazo que le dieron. Así que vamos a darle una manzana a ver si se cura. ¡Manzanita! ¿Qué manzanita? ¡Cómele! ¡Cómele! ¡Cómele bien! ¡Darkantos! Creo que no quiere manzana, ¿por qué? ¿Quieres o no quieres? Creo que no tiene hambre. Creo que no tiene hambre. Entonces vámonos a hablar con estas personas que me tienen que agradecer. Aunque lo más probable es que no me agradezcan. Oigan, ¿se dieron cuenta que me metieron un buen espadazo? Y la cantidad que me bajaron de vida en realidad es nula. No me bajaron absolutamente nada. Definitivamente traer esta armadura me viene de maravilla. Tenemos que cruzar este pantano, que se ve peligroso. Creo que lo que tengo marcado en el mapa es esa torre que está allí delante, ¿eh? Creo que sí, es lo que tengo marcado en el mapa. Aquí veo una persona ahogándose. ¿O es un pato? ¡Es un pato! De hecho, no es una persona ahogándose, solamente es un pato. ¡Falsa alarma! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí que vienen! ¡Uy! Aquí hay algo tirado. ¡Huevos! Los huevos también son buenos. También no estaría de más llevármelos. Esta cosa, vamos a destruirla, porque ya vimos que estas de gelatina chuchu sí sirven para algo cuando se trata de mejorar la armadura. ¡Vámonos! ¡Bien! Subimos a Darkantos y seguimos avanzando hacia allá. Aquí tenemos otro campamento lleno de gente loca. Lleno de gente loca. ¡Uy! Sí me vio. Pensé que no me vería, ¿eh? Pensé que no me vería. La rebanadora se rompió. Aquí tengo otra, no pasa nada. Muerto. ¡Bien! ¿Y qué me sueltas? ¿Qué me sueltas? ¡Ay! Nada más eso me soltó. ¡Qué desperdicio de poder, ¿eh? Tanto poder que le había metido. Y todo para que... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Atírale, Darkantos! ¿Por qué te vas para donde no debes? A ver, no tengas miedo, soquete. ¿Por qué huyes tanto? Bien, uno, dos, uno, dos. Bien. Y llevamos una lanza que va a compensar el arma que tenía perdida. De este lado, si pongo esta piedra, bueno, esta que es de metal, pongo esta roca de metal dentro de este pozo, me van a dar una semilla Kolog. ¡Sip! Siempre que ves un tipo rompecabezas de estos, sale una de estas cosas y me dan una semilla Kolog. Lo cual también me viene muy, pero muy bien. Darkantos, ¿por qué te vas tan lejos, hombre? No te vayas tan lejos, quédate aquí. No es que te necesito para mis chocoaventuras. Te necesito para las chocoaventuras. Si ese es el punto que tengo marcado. ¡Ja! Darkantos le alcanzó a meter un... Le alcanzó a meter un trancazo. ¡Oh! ¡Qué buena esquivada, eh! ¡Qué buena esquivada! ¿Ahí muerto? Ya no le doy más porque si no se me rompe mi rebanadora. Mi rebanajetas se me va a romper. Y no quiero que se rompa porque la verdad es muy muy buena el arma. No valdría la pena sacrificarla por un montón de soquetes de esos que nada más están estorbando en el camino. ¿Por qué de pronto no quiere avanzar, Darkantos? Le digo que le acelere. Es que es rebelde, ¿saben? En su actitud, ahí lo dice, es rebelde. Por eso de pronto se niega a obedecer. Pero ya le iré enseñando, ya le iré enseñando al muchacho cómo es que se tiene que obedecer. A ver, para llegar aquí, bueno, para llegar a aquella torre tenemos una de dos: atravesar el campamento ese o dar la vuelta por este lado. Así que yo creo que daré la vuelta por este lado para llegar primero al objetivo y luego regresaremos para... ¡Vean eso! ¡Un gigantote! Vamos a registrarlo en la enciclopedia. Hinox, o como se llame. Lo tenemos registrado en la enciclopedia, bien. ¿Tengo flechas? Es que no tengo flechas, ¿saben? Si tuviera flechas... Creo que sí lo mataba, pero ahorita no me conviene porque no tengo, así que iremos a ver si encontramos otra aldea de este lado. Y si la encontramos, compramos flechas y ya con eso pues la hacemos bien. ¿Qué pasó? ¡Oye, tú!
¡Ay, es que hay alguien en el agua! ¡Mi cuenta me había dado! ¿Quién me habla? ¡Ven, aquí! ¿Y tú eres? Es que no te conozco, amiga, Lo siento. No es que te haga el feo, pero no te conozco. ¡Excelente! ¡Un iliano! ¡Es un iliano auténtico! Porque eres iliano, ¿verdad? Te equivocas. No, sí soy iliano, la verdad. La verdad sí lo soy, ¡lo sabía! Ya tardas en ir a ver a nuestro príncipe Sidón, entonces. ¿Y como por qué lo tengo que ir a ver? ¿A dónde apuntas? Es de mala educación apuntar. Sigue el río Sora, corriente arriba. El príncipe Sidón estará esperando a la altura del puente de Inogo. Si tiene una petición importante que hacerte. ¿Así? Me imagino que te sorprenderá todo esto tan de repente, pero si vas hasta allí entenderás el porqué, seguro. Ok, amiga, lo que tú digas, no suelo seguir indicaciones de extraños, pero se ve que eres bien amable, así que te voy a hacer caso. Dijo que era por acá, o que era por acá. Bueno, yo aquí encuentro que hay un muchachito aquí con ganas de morir, así que creo que haré mi parte amable. Carajo, pero nunca les atino estando encima del caballo, por eso para golpear sobre el caballo no hay como darles con una lanza, Si van a golpear estando montado sobre un caballo, lo más recomendable es que golpees con una lanza, porque con un arma corta definitivamente está difícil. A ver, me dijo que fuera hacia dónde. Pues, a ver, creo que me dijo que era de este lado, ¿no? Me dijo que era... ¡Oh, yo, caballo! A ver, pero ¿por qué siempre hace eso? Me choca que haga eso. Que lo estás manejando bien y se va a la orilla y termina relinchando porque se queja el señor de que no le gusta, que se va a caer al agua y que no le gusta bañarse, le gusta estar bien cochino y todo eso, ¿no? Todo ese show que ya sabemos. ¡Uy! Este tiene un garrotote. Se ve que es tremendo, ¿eh? ¡Uy! Se ve que es tremendo con su garrotote. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Qué picotazos, ¡Qué picotazos! ¡Uy! ¡Picotazo, picotazo, picotazo! ¡Picotazo! ¡Bien! Así me gustan los picotazos. Ahora... Que venga el otro. ¡Uy! ¡Ay, sí me dio! ¡Ay, y sí me bajó una tremenda cantidad, A ver, curación, curación, curación. Mejor prevenir que lamentar. Me como esto. Me lo trago, ¡Oh! ¡Pero qué cara! Pero me equivoqué de botón. Lo siento. Mi error. Me equivoqué de botón. Quería sacar el escudo y no sé por qué carajos hizo eso el mono. Ahí lo mantengo, Ahí lo mantengo. Ahora sí. Es más, le voy a dar una probada de su propia medicina. ¡Toma, desgraciado! Una probada de su propia medicina, listo, hecho. Mi trabajo está cumplido, no me caben más armas en la alforja. No importa, yo proseguiré subiendo por aquí, porque creo que me dijeron que tenía que venir por esta ruta. Y también me señalan en el radar que hay un santuario por este lado, así que no estaría más de más seguir avanzando. Para... ¡Oh, y un rábano! Rábano, rábano, los rábanos son importantes, siempre, recuérdenlo. Recuerden siempre que los rábanos son importantes. Oye, grandote, ven para acá. ¡Tómala! Ven, por eso me gustan estas armas. La lanza lisal. ¡Tómala! Ay, esa no le hizo mucho daño, que digamos. Entonces vamos a lanzarle un boomerang. Tengo un boomerang. ¡Uy! ¡Oh, el escudo de viajero está a punto de destruirse! Vamos, sí le doy. Mi boomerang regresa, bien. No, creo que el boomerang no sirve de nada. Además ya se estampó de aquel lado. Ok, tengo este que es el mandoble de caballero. Y este sí que me va a servir, ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¿Ven? Se los dije, el mandoble. Mandoble de caballero y espada de soldado. ¡Muérete ya! Y tengo una víscera de Moblin. Esta es todavía más difícil de conseguir que la víscera de Bokoblin, por obvias razones. Es mucho más grandote el otro mono, así que es más difícil de conseguir. ¿Vieron ese hongo que me acaban de dar? Como que me pareció ver que de este lado había más hongos de esos. Y es un hongo difícil de conseguir. Así que voy a ir a ver si consigo otros más por esta ruta. Por acá. Hongos, hongo vatio. No, creo que vi mal y en realidad solamente era ese el hongo que íbamos a encontrar. Pero bueno, ese hongo es muy útil. Así que si pudiera encontrarme más de esos, tendría que recogerlos porque me va a servir. Es para... El hongo vatio sirve, si no me equivoco, para hacer comida que me haga resistente a la electricidad. Entonces, por eso es importante. Aquí tenemos bayas, bellotas. Me las llevo. Y seguimos subiendo por esta ruta. Aunque parece que el señor Darkantos ya no quiere subir. Así que tomaré la salida fácil. Y toma.
Y me quedo con su lanza. Lanza Zora. ¡Me la quedo! ¡Gracias, Gracias, fue un placer hacer negocios contigo. Sí, esto me dice solamente una cosa: que voy por el camino correcto. La ruta hacia los Zora. De hecho, ahí está una torre. Así que significa que voy muy, muy bien. El santuario este que está acá, creo que voy a ir por allá y me voy a trepar a ver si puedo llegar hasta donde está ese lugar. Pero voy a llegar aquí por atrasito y ¡tómala! Sin que se dé cuenta. Bien, me llevo todo. Me llevo todo. Todo lo que sea gratis me lo tengo que llevar. Bien, ahora sí, vámonos. Empezó a llover. Empezó a llover, no pasa nada. Mientras no me caiga un rayo, creo que todo va a estar muy bien. Vamos a dejar marcado este santuario antes de seguir avanzando hacia la tierra de los Zora. Siempre es bueno que cuando pasas por un santuario, aunque no lo quieras hacer, si dices, es que no tengo tiempo de hacer el santuario, como yo ahorita, por ejemplo, que estoy guardando que estoy grabando un capítulo y que tengo que procurar no hacerlo demasiado largo y avanzar lo suficiente en la historia, pues simplemente lo dejo marcado y lo hago después. ¡Hola! ¡Qué afortunada casualidad! Tú eres Iliano, ¿verdad? Sí, lo soy. ¿Cómo sabes? ¡Bravo, bravo! ¡Es mi día de suerte! ¡Oh, disculpa mi reacción! Soy Orfeo, de la tribu Zora. ¡Orfeo! ¡Oh, qué bonito nombre! Llevo bastante tiempo buscando a alguien como tú, ¿sabes? Ni te imaginas lo que nos ha pasado últimamente por aquí en la región de los Zora. Por eso tenemos órdenes del príncipe Sidón de encontrar a un Iliano valeroso. Pues yo soy valeroso y soy Iliano. ¡Mira qué casualidad! Puedes encontrar al príncipe Sidón en el puente de Inogo. ¿Crees que podrás ayudarnos? Si es así, ve a hablar con él, por favor. Ok, no te preocupes, yo te ayudo, sí, soy buena gente. Soy buena gente y me acabo de decidir. Creo que te voy a ayudar, pero no sin antes matar a este. ¡Ay! ¡Y ni siquiera me dejó agarrar mi chuleta! ¡Oye, tú, joven! ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Quién aquí, habla? ¡Aquí arriba! Sí, diga. ¿Quién eres tú? El príncipe Sidón, supongo, ¿sí? El príncipe Zora. Sidón, el príncipe de los Zora. ¡Ah! Oh. Lo sabía, tú eres un Iliano, ¿no? Sí, soy yo. Entonces tú y yo tenemos que hablar. ¿Ah, sí? ¿Cómo de qué? ¿Cómo de qué, si se puede saber? Hey. ¡Magnífico! Ya pensaba que jamás encontraría a un Iliano. ¡Ay, disculpa! Mis qué modales los míos. Soy Sidón, el príncipe de los Zora. ¿Cómo te llamas? Dímelo, no seas tímido. Me llamo Link. ¿Link? ¡Es un gran nombre, ya lo creo! ¡Qué raro! Juraría haberlo oído antes. En fin, la verdad es que es un nombre genial. Tengo que confesarte que llevo un tiempo observándote. Solo hay que fijarse en tus movimientos y en el aura que despide tu figura para entender que no eres alguien común. Apuesto a que eres un poderoso guerrero Iliano, Link. Yo no diría tanto. ¡No seas tan modesto! Como príncipe de los Zora, que soy, se distinguir a alguien fuera de lo común, a primera vista. ¡Sí, excelente! Justo lo que llevaba buscando tanto tiempo. Alguien rebosante de brío como tú, Link. ¿De brío? Pues no sé qué sea brío, pero si reboso, pues estoy bien, ¿no? La región de los Zora está amenazada por las continuas tormentas torrenciales que provoca la bestia divina Vanruta. Vanruta. Necesitamos la ayuda de alguien. De alguien, alguien con tus habilidades. ¿Me harías el favor de ir a la región de los Zora? Ok, está bien. Nada más porque me caes bien. Y te ves que eres bien animoso. ¿En serio? ¡Gracias, Link! Sabía que eras el Iliano indicado. Contigo hay esperanza para nuestra tribu. Ve hacia allí cuanto antes. Los barrancos están empapados de agua a causa de las lluvias, así que no podrás escalar por ellos. Sigue este camino sin despegarte de él y alcanzarás la región. Para un Iliano como tú tampoco es posible nadar contra la corriente del río, así que la ruta no te resultará fácil. Más adelante te toparás con monstruos que utilizan la electricidad para atacar. No te dejarán pasar como si nada. ¿Ven? Por eso les dije que iba a necesitar los hongos esos. Pero seguro que lo lograrás. Espera un momento. Quiero darte una cosa. Es para mostrarte que cuentas con mi apoyo incondicional. Elixir electrizante. ¡Ay, qué bueno! Con esto podrás obtener resistencia a la electricidad. ¿No es increíble? A los Zora no nos aporta nada. Quizás esté pensado solo para Ilianos. Por eso creo que tú lo aprovecharás. Voy a avisar a los compañeros que están buscando ayuda en otras regiones. Después iré hacia la nuestra. ¡Ánimo!
Ok, pues adiós. Uy, quisiera yo nadar así. Quisiera poder echarme esos saltotes. No batallaría tanto trepando montañas, ¿saben? Hacia la región de los Ora. Nueva misión. ¡Ah, qué bien! Ah, pues el príncipe no mentía, ¿eh? Sí hay enemigos everywhere. Y al primero que me voy a sonar es a este. Porque creo que es de lo que más me haría batallar. A menos que me agache. Y que me vaya despacito, 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 despacito. ¿Creen que lo pueda matar? De verdad está bien ciego este mono. No se da cuenta que estoy a sus espaldas y... ¡Ándale! ¡Bien! Esos ataques silenciosos como... ¡Oh, mira! Pescado, tentáculo, globito... ¡Flechas! ¡Flechas! ¡Bien! Justo lo que yo ocupaba. Justo... la trucha. Lubina peregrina. Bien. Justo lo que yo ocupo. Siempre me dan justo lo que necesito. ¡Oh, hay una rupia! ¡Debajo de una piedra! ¿Quién lo habría imaginado? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Problemas, problemas, problemas! ¡Problemas, problemas, problemas! Si le doy en la cabeza... ¡Bien! Justo lo que necesitaba. Darle en la cabeza. Bien. Uno más, uno más, uno más... ¡Ay! Se me fue, se me fue. Con este hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Si lo dejas que te dispare, si lo dejas... ¡Oh, carajo! A ver, hay que apuntarle bien. Y... ¡Ah! No puedo creer que no le esté atinando. No puedo creer que no le esté atinando. ¡No puedo creer que no le esté atinando! ¡Su baile ese desgraciado! Ahora sí, ya valí. Ahora sí, ya valí. Ahora sí, ya valí. ¡Muere! ¡Ah! ¡Me electrocutó! ¡Me electrocutó! ¡Necesito vida! ¡Necesito vida! ¡Necesito vida! A ver, vamos a recuperar corazones y vamos a lanzarle el boomerang. ¿Qué no recuperé mi boomerang? Vamos a dar, vamos a darle con ese y listo, muerto. Recupero mi boomerang y todos felices y todos contentos. Nada más que el otro, quién sabe dónde quedó. Perdí un boomerang, ni modo. Me los estoy brincando a todos estos. Vaya, por fin hasta que llego a la región de los Ora, vieron cortes en el video porque está demasiado largo el camino para llegar a la región de los Ora. Me tardé un muy buen rato y prácticamente solamente es estar subiendo la montaña y matando enemigos. Estuvieron viendo ahí las batallas más chonchas que tuve y nada más, para no hacerlo demasiado largo porque realmente llevo un buen rato, como 20 minutos o más. Sí, como 20, 25 minutos subiendo la montaña nada más. Pero no es nada más porque he estado matando enemigos, sino porque también me pongo a explorar la zona para recolectar ítems, hongos, destruyendo los campamentos para ver qué hay en las cajas y todo eso. Por eso están viendo los cortes, nada más. Para no hacer esto demasiado largo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi señor Sora? ¡Bravo! Hola, ya llegué. Te esperaba, Link. Sé bienvenido a la región de los Ora. Acompáñame, te presentaré al rey. ¿Ah? ¿Ya? ¿Así tan bravo? ¿Tan bravo vamos a ir a hablar con el rey? ¿Ya directamente? No, tengo que ir a hablar con él personalmente. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para el capítulo que viene, porque hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like aquí en la parte de abajo. Gracias a todos los que apoyan la serie dejando su like, dejando su comentario. Muchísimas gracias por eso. Les mando un abrazo muy grande. Gracias a ustedes, estamos subiendo The Legend of Zelda más seguido de lo normal. Gracias a todo el apoyo que ustedes dejan en cada uno de los videos. Así que yo les agradecería que siguieran dejando su like y su comentario y sigan apoyando la serie igual que siempre. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. Ya saben que las redes sociales están aquí abajo en la descripción. Y todo ese show que siempre les digo al terminar un episodio. Nos vemos la próxima. ¡Chao! Examinar, listo. Ya tenemos punto de teletransporte a la región de los Ora. Uf. Ya puedo teletransportarme por aquí, por allá y dirigirme a todos los lugares que yo quiera. Flechas. ¿No estaría de más comprar unas cuantas flechas? ¡Un gorón! ¡Qué barbaridad!